La Universidad de la Frontera fue el epicentro del deporte en la capital de la Araucanía. Más de 300 deportistas del sur de Chile pudieron exhibir todo su talento en la zona, en diferentes ramas, con partidos llenos de emoción y competitividad. Sí, yo encuentro que es una muy buena instancia que se nos está dando actualmente porque, como tú dices, nos permite comparar niveles comerciales de otras regiones que no es tan simple hoy en día a nivel nacional. O sea, lo más cercano es jugar después del nacional y es bueno tener pruebas previas a eso con distintas regiones para comparar nuestros niveles. Yo creo que estos encuentros entre universidades que se den es muy bueno, un avance y que al final nos sirve para mejorar a los dos en el ámbito que es el básquetbol. Actividades deportivas que están sujetas a una antigua tradición estudiantil que se desarrolló en un encuentro universitario que reúne a las casas de estudios de esta parte de Chile, que en esta edición tiene como protagonistas a la UFRO y la Universidad Austral de Valdivia. Bueno, este campeonato se desarrolló por muchos años en la zona sur, entre las universidades del Consejo Rectores, y sin duda nosotros con la Universidad Austral este año quisimos retomar este campeonato. Visitamos hace un par de meses la Universidad Austral y la idea era que ellos pudiesen visitar también nuestro complejo deportivo con sus deportistas. Hemos sido partícipes de esta instancia con la Universidad de la Frontera hace tiempo ya, y la idea es poder potenciar la parte deportiva. Así que seguir con esto y trabajar en para los deportistas, para que puedan tener su instancia de convivencia y obviamente el desarrollo deportivo. Así que es importante lo que estamos haciendo. Fútbol, básquetbol, voleibol, rugby y futsal fueron algunas de las disciplinas que se desarrollaron en este encuentro, las cuales se realizaron en el gimnasio olímpico y la cancha 1 y 2 de la Casa de Estudios de la Araucanía. Estamos muy contentos, hoy día somos los anfitriones en este encuentro deportivo universitario con la Universidad Austral de Chile. Queremos retomar que nuestros deportistas de selecciones y rama en el fondo retomen la competitividad para poder en el fondo insertarse en todo este segundo semestre que vienen todas las competencias a nivel nacional. Una instancia ideal para medir el potencial de ambas instituciones a nivel deportivo, para prepararse de cara a los desafíos de la segunda parte del año, donde se espera que la UFRO pueda ser protagonista en la cúspide del deporte nacional.